Mire qué se siente Dios cuando la gente le promete también y no cumple. ¡Aleluya! Si hay algo que a mí nunca debería de olvidarse a mí, es un día yo le prometí. Y todos, aparte de que un día le prometimos servir a Dios, cumplamos esa promesa. Pero aparte de esa promesa, a veces somos tan boca aguada que le hacemos tantas promesas a Dios, cuyas promesas a veces pensamos que se le olvidó a Dios. No, a mí se me había olvidado, a usted se le había olvidado, pero ahorita Dios, estoy seguro que le está refrescando su mente y le está recordando su pasadito para hacer entender que un día usted abrió su boquita y llorando le dijo a Dios: Señor, prometo aquí, prometo allá, prometo esto. Y hoy Dios le está diciendo: lo que salió de tu boca, ten cuidado a cumplirlo, porque si no lo cumples, habrá pecado en tu boca. Aleluya, gloria a Dios. Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón.
el Dios de Israel que dice, muriese grande o pequeño, hombre o mujer, 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Y es que es terrible, hermanos. Y es que es terrible lo que este hombre estaba haciendo. O sea, Dios le da la batalla. O sea, me puedo dar cuenta que hay gente que no solamente promete en la angustia, sino que hay gente que promete cuando sabe que está en la victoria. Porque este hombre no estaba en angustia, él estaba en victoria que Dios le había dado. Y en la victoria que Dios le dio, se suelta y reúne al pueblo y dice que todo el pueblo hicieron un juramento a Dios. Y el juramento fue que toda la gente tenía que buscar a Dios de todo su corazón y de toda su alma. Y el que no cumpliera ese juramento, fuera el hombre, fuera el mujer, fuera el niño o niña, se iba a morir. Por eso dice allá en Deuteronomio, lo que salió de tu boca, lo que salió de tu boca, lo tienes que cumplir. ¿Qué pasó con Asa? Le hizo la promesa a Dios y de repente viene otro pueblo enemigo a pelear con él. Cuando viene el pueblo enemigo a pelear, Asa falló y en vez de buscar a Dios, dice que hizo alianza con un impío que se llamaba Ben-Hadad. ¿Qué hace Dios entonces cuando ve que este siervo hace alianza con un rey impío? Es que usted sabe que la Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas, que concordia el mundano con el cristiano. Y este hombre de buscar a Dios hizo alianza con un rey impío. Ahí fue donde Dios se molestó. Y bien dice la Biblia en Deuteronomio, y para la oreja de conejo, porque hay mucho pícaro que dice, Dios no castiga, hermano, Dios no castiga. Pare la oreja de conejo. Dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5, que Dios, al igual que ama, lo corrige. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12, que así como el padre castiga a su hijo, también Dios te castiga. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo 5, que también Dios, al igual que toma como hijo, lo azota, lo corrige y lo disciplina. Y el castigo de Dios, hermanos, no solamente es una camita. Acuérdese que el castigo de Dios puede ser como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue castigada y disciplinada con Dios. Pero ¿cuál fue la disciplina? La misma muerte. ¿Acaso no se acuerda lo que dice el Apocalipsis 3:19? Y yo, dice Dios, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos no quieren arrepentirse. Ojo con esto, a sus hijos. A sus hijos, yo voy a ir de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, nos apresuramos con nuestra boca a hacerle tantas promesas a Dios. Mamita linda, si un día prometió predicar, no sé qué cosa usted va a hacer, levántese y predique la palabra. Si un día usted prometió cantar, orar por los enfermos, no sé qué cosa va a hacer, pero cumple esa promesa antes de que la ira de Dios caiga sobre su vida. Porque búlese de un payaso, búlese del diablo, pero no pretenda. Prometió orar por los enfermos.
Señor, por favor, te pido que si me levanta de esta, ahora sí, Señor, una semana que yo no, ¿dónde está la semana de ayuno? ¿Dónde está? Señor, te pido, por favor, que si de esta me ayuda, Señor, yo prometo aquí, prometo allá, prometo esto, prometo, ¿dónde está? Dios cumplió, ahora, ¿dónde está lo que usted prometió? ¿Qué es lo que a mí nunca debería de olvidarse? Las promesas que un día le hice a Dios. Antes de mirar para atrás o de retroceder, acuérdese que su pacto, su promesa no es con nadie, es con Dios. Amén. Oye, mire qué precioso versículo, hermano. Oye a tu padre, aquel que te engendró.
¿Quieren que le dé la clave para que usted se mantenga bendecido? Le guarda la clave, pues. Le guarda la clave. Esta es una de las claves para que usted se mantenga bien bendecido en todos los aspectos espirituales y materiales, psicológicos y moral, y todo lo que concierne en la vida, porque Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Si hay algo que a mí me ha ayudado, iglesia amada, a mantenerme bendecido y prosperado, uno es que trato la manera de obedecer, hermanos, lo más que pueda lo que Dios me dice que haga, lo hago, y lo que Dios dice que no haga, pues trato la manera de no hacerlo, porque esa es la clave, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra. Pero la otra obediencia que nos va a ayudar y nos va a bendecir, nunca se olvide de esos viejitos. Acuérdense que esos viejitos, hubo una fecha o un tiempo que dejaron de comer por darnos la comida a nosotros. Dejaron de ponerse un par de chanclas con tal de comprar un par de zapatos a usted. Esos viejitos que se desvelaron y sufrieron con tal de sacarnos adelante a nosotros. ¿Para qué? Para que hoy que estemos hasta arriba nos olvidamos de esos viejitos. Miren qué desgracia, hermano, que el papá vive a 10 metros de la casa del hijo. Y en vez de que el hijo vaya a ver cómo amaneció el papá, el papá va a ver cómo amaneció el hijo. Qué linda, ya te levantaste, mi hija, de la viejita, mira usted. Qué linda, ya veniste, mi hijo, ya estás aquí, mi hijo. Aleluya. Qué desgracia, hermano. Aleluya. Y aquí están cantando. ¿Y a dónde? ¿Qué dónde? Voy con él. ¿Con quién él? ¿Con quién él? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó con esa viejita, con ese viejito, y le dio un abrazo, un beso en el cachete, y tal vez no le dio 100 quetzales, pero por lo menos le dijo: mamita, no te traigo dinero, pero vengo a lavar tu ropita, mamita, vengo a lavar tu ropita? No, 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 al contrario, cuando la señora tiene el volcán de, ya aparece el volcán de Tajumulco, así el volcán de Roma, ¿sabe qué dice la señora? Llama a tu mamá para que lave la ropa, aunque sea por 100 quetzales, dale la ropa. Por ese volcán de ropa le cobran como 100 quetzales para lavarlo. No, llamamos a tus mamás, algo son 10 quetzales que le des. ¡Aleluya! Pero aquí no, hermanos, por allá lejos. ¡Gloria a Dios! Aquí puros calidad y Malaquías 3:6. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Papá, mamá, bueno, más mamá, estos viejitos no se comían algo si no le guardaban. ¿Cierto o no cierto? Amén. ¿Ahora qué con los chicos? ¿Qué sobró comida? Sobró. ¿Qué vale tu mamá? De la sobra. ¿Qué chucha su mamá? ¿Qué chucha su mamá? ¿Por qué mejor no le vamos el primer platito a ella? ¿Por qué lo que sobra para los viejitos? ¿Se da cuenta por qué hay mucha gente desgraciada dentro? Y usted ya sabe qué significa desgraciado. ¿Sabe que no tiene gracia? ¿Sabe por qué hay mucha gente infeliz vive dentro de las iglesias? Porque se les ha olvidado un principio primordial delante de Dios. Un principio que Dios dejó exclamado cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un principio, un valor. Ahora entiende por qué a muchos les va mal. Ahora entiende por qué a la gente nunca le salen bien las cosas. Porque han olvidado un principio: honrar a sus viejitos. Y no me venga usted con cuentos. No importa si su papá tiene dinero, no importa si su mamá tiene dinero, usted vaya y déle que sobre el lado. ¿Para qué le va? Si ellos tienen, ellos tienen. Para mí quiero yo. Por eso yo estoy desgraciado a usted, hermano. Aleluya. En vez de darle la quita al pobre viejito. Hermano, yo me he dado cuenta con mi hijo, ¿qué dice? Llevo yo dinero para comprar cualquier cosa. Pero a veces llega papá, tenga, y me regala mi jugo. Yo me siento feliz, hermano. No por lo que me está dando, sino la actitud que yo estoy viendo en él. Así debería ser usted con su papá, aunque él tenga que comer en la casa, aunque tenga dinero, papito. Yo le traje a regalar esos 5 quetzalitos. No es la cantidad, no es lo que le está dando, es la actitud como usted se lo está dando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Papito, fíjese, papito, que hoy dispuse en mi corazón no salir. No, ante
tengo para el pollo campero, papito, pero vamos a comprar aunque sea una libra de pata de pollo y vamos a convivir en familia, papito. ¿Qué le parece, papá? ¿Está bueno, amigo? ¿Está bueno? Aleluya. Amén, aleluya. No, mamá, va a mirar a la muchacha. Fíjese, mamá, que hoy viene, le quiero lavar la ropa. Mamita, usted no me ha ganado. Siéntese ahí, mamita. Yo le voy a lavar su ropita, le voy a traer su cafecito. Y mamita, gracias por todo el tiempo que me cuidaste, me amaste, me oraste. Y gracias, mamita linda, que aunque eres una viejita que no sabe leer y escribir, aunque eres una viejita analfabeta, pero gracias, mamita, que Dios te dio el conocimiento para no dejar un bote de basura. Y gracias a tus conocimientos, gracias a tu amor y gracias a Dios, ahora tengo lo que tengo, porque por ti y por Dios, ahora tengo lo que tengo. Ahora, mamita, yo vengo a compartir de las bendiciones que Dios me ha dado, porque gracias a ti que no me dejaste en un bote de basura, ahora tengo lo que tengo, mamita. Amén, aleluya. Buena terapia, aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que te dio con sus viejitos? Ahí está el viejito rajando leño. Y el desasiado, este muchacho, viene todavía chateando, hermano. Y el, no, los viejitos, las viejitas están rajando la leña. Y el hijo, ¿dónde está el hijo? Aleluya. 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 Y ese quiere ser el novio de la muchacha. Ese quiere ser el novio de la muchacha, el que se duerme a las 12, 1 de la mañana y se levanta a las 12 de la mediodía a pedir desayuno. ¡Aleluya! Hermano, que no se nos olvide, hermano. Hermano, yo siempre hemos hablado con mi esposa y yo le siempre he dicho, cuidado, me dejes ir a esa viejita sin nada, hermano. Aunque sea algo, tenés que darle a esa viejita. No, hermano, es que si por eso hoy tenemos lo que tenemos, es porque hemos tratado la manera de alinearnos con Dios. Y Dios, y dos, no olvidarnos de nuestros viejitos, estar siempre al pendiente de ellos, porque le he dicho a mi esposa, el día que se muera no vayamos a estar ahí llorando, no, mejor ahorita en vida hay que demostrarle a nuestros viejitos lo que lo amamos, lo que lo queremos, lo agradecido que estamos con Dios y con ellos. Nunca se nos olvide eso. Y si usted cumple con esos requisitos, ya la hizo, mi hermano. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser prosperado. Primero, que no se le olviden los beneficios. Dos, que no se nos olviden las promesas. Y tres, ahorita saliendo del culto, váyase, vaya con su papá y su mamá. Vaya un abrazo y beso. Hoy sí, mamá, hoy sí. Yo por todo le cargo esa palabra. Gracias, mamita, te quiero mucho. Chimuela, pero te amo, mamita. Así sin dientes, pero te quiero, mamita. Mañana te voy a poner tu plata, mamita. Mucha chula. Venga, chimuela. Aleluya. ¿Qué no le digas, hombre? ¿Acaso no su mamá le limpiaba las nalgas a usted cuando se limpiaba? Y nunca se dio asco. ¿Por qué te siente asco por su mamá? ¿Por qué siente asco por esa viejita? Y no, nunca sintió asco. ¿Por qué siente asco por la viejita? ¿Cuándo va a ser ese día que lo voy a encontrar, que vaya por la calle agarrado de la mano con su viejito? Ándale, pues. ¿Cuándo va a ser esa vez que usted ve en la calle agarrado con ese viejito que va con bordón? Pero ahí lo lleva el viejito con bordón. Ahí lo lleva. Mire, hermano, es que el hombre es predicador, hermano. Por eso lo lleva así. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pero el reino de los cielos es para gente que escucha, guarda y obedece la palabra de Dios. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por refrescar nuestra mente. Gracias porque a veces se nos olvidan ciertas cosas por las ocupaciones y los afanes de esta vida, Padre amado. Gracias, porque si hasta el día de hoy, Padre amado, tú me tienes como me tienes, es porque he tratado la manera de cumplir esas promesas, Dios mío. Gracias. Ayúdame, Padre bendito, que sea como aquel hombre leproso, que a pesar de recibir la sanidad del milagro,
Él volvió contento, glorificando y exaltando tu nombre. Padre, ayúdame a cumplir esas promesas. Ayuda a mi esposa a que también cumpla sus promesas. Ayuda a mis hermanos a que también cumplan esas promesas. Para que mañana no nos lamentemos, Padre, de lo ocurrido que puede pasar a nuestras vidas. Porque escrito está en tu palabra que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por una semana más. Gracias por un mes más. Y gracias porque también estamos a punto de culminar y terminar este año, Padre amado. Muchas gracias. Porque el tiempo se ha ido tan rápido, porque escrito está en tu palabra, que por causa de nosotros los escogidos, los tiempos serán acortados. Padre, muchas gracias. Si tú lo permites, estaremos nuevamente esta semana glorificando y exaltando tu nombre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.